Y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online. Hoy vamos a ver las torsiones imposibles. Antes que nada quería disculparme con vosotros, con vosotras, porque llevo unos cuantos días sin hacer vídeos, porque ya os lo he explicado en las redes sociales, mi coche se estropeó, no quería arrancar, tuve que llamar a la grúa, lo llevamos al taller, en el taller se ha estado 3 días, y bueno, me ha impedido sacar los pedidos que tenía. Servir los pedidos que tenía, que estaban los mismos. Y a la gente que estabais esperando, os he mandado un correo. Todos y todas habéis respondido que no hay ningún problema. Muchísimas gracias por vuestra paciencia, de verdad. Son cosas que pasan, lo siento. Y bueno, ya tengo mi coche. Ya el lunes salen todos los pedidos. Ya volvemos a retomar los vídeos. Y bueno, ya está mi coche arreglado y mi cartera más ligera. Y todos contentos, unos más que otros. Así que vamos a empezar con dos puntos que quiero aclarar sobre este vídeo. Primero, súper importante. No es tan importante. Importante el segundo. Primero, yo he titulado este vídeo Torsiones Imposibles porque en aquel momento la iluminación me dijo torsiones imposibles, se me ocurrió a mí torsiones imposibles. La torsión en realidad es un movimiento de giro sobre un eje. Eso no es lo que nosotros hacemos con el bonsai. Nosotros lo que hacemos con el bonsai son doblados. Entonces, doblado es imposible, doblamiento es imposible, quedaba un poco extraño. Pero vamos, todas me habéis entendido y todos me habéis entendido. Así que el vídeo se va a quedar titulado como torsiones imposibles. Lo que nosotros hacemos realmente es doblar. Aclarado esto, el segundo punto. Yo soy muy pesado, soy súper pesado. No físico, también soy pesado. Entonces, en la semana pasada con el tema de las maderas muertas, os dije que si en esta casa, si en este estudio hay 200 árboles, no sé si hay más, si hay menos, no tengo ni idea, nunca lo he contado. Me habéis preguntado muchas veces, ¿cuántos bonsai tiene? Ni idea, ni la más remota idea. Tampoco sabría decir si este es bonsai y si este no, porque hay muchos proyectos en la historia. Que me enrollo. Si en esta colección, os dije la semana pasada que si en esta colección hay 200 árboles, 195 no tienen ni yin, ni shari, ni sabamiki, ni madera muerta de ningún tipo. En esta ocasión os digo que si aquí hubiera, o si aquí hay 200 árboles, 199 árboles no tienen ningún trabajo de torsión fuerte, no tienen ningún doblado drástico, simplemente este árbol. Este árbol es el único que tengo con una torsión importante. Torsión, vuelvo a repetir, no es torsión, sino un doblado. Si os fijáis, está saltando la corteza y me encanta. Y el ruido que escuchaba ya era Marito dando vueltas para acostarse. Si os fijáis, aquí hay una torsión. No torsión, no, un doblado importante. ¿Veis? Este árbol era un árbol recto, que seguía recto hacia arriba, y yo cogí y hice ese pedazo de cafrada, jugándome que el árbol pues no respondiera bien y se muriese. Sin ánimos de parecer arrogante ni prepotente, el olmo y el ficus son, los olmos y los ficus son dos árboles que conozco bien, y entonces, aunque parezca que me la jugué, lo hice de forma que arriesgué poco. A la vista está que el trabajo ha sido un éxito. Entonces, el segundo punto consta en lo que vuelvo a repetir. En esta colección, en esta casa, en este estudio o en este sitio, hay, por ejemplo, 200 árboles. Puede que más, puede que menos, no tengo ni idea. Si aquí hay 200 árboles, 199 árboles no tienen ningún tipo de trabajo de doblado drástico. Solo este árbol. Los demás no tienen ningún tipo de trabajo así. Quiero decir con esto, por favor, os suplico, os ruego, no por vosotros, ya por vuestros árboles, que no os entusiasméis con estos trabajos. Estos trabajos yo los explico en la Escuela de Bonsai, primero, porque lo habéis pedido vosotros, y segundo, porque es bueno que siempre tengamos una mosca, que siempre tengamos muchos recursos, que siempre tengamos muchas eso, pues creo que la palabra es recurso. Que tengamos recursos y que si nos vemos en algún tipo de conflicto, como en el caso de este árbol, seamos capaces de aplicar las técnicas con la mayor seguridad posible. Entonces, os pido, por favor, os suplico, responsabilidad, prudencia y moderación. Haced este tipo de trabajos como un recurso, como un último recurso. No lo apliquéis por aplicar, porque muchas veces cuando empezamos, nos pica un poco el ansia y queremos hacer todo lo que sabemos en nuestros bonsai. Esto es una técnica muy, 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 muy drástica. Esta técnica, si se hubiera hecho mal,
O si la hubiera hecho lo mejor que sé, pero no me hubiera salido bien, el árbol se hubiera muerto entero. Sea un árbol barato, sea un árbol caro, porque este es un árbol comercial de los de 50, 60 euros. No, por muy barato que sea, por muy chino que sea, no se merece un trabajo drástico que al árbol lo mate o lo dañe mucho. Así que yo lo voy a explicar, os voy a explicar cómo funcionan los doblados fuertes y espero, confío en que seáis prudentes y seáis moderados. Empezamos. Para empezar, vamos a explicar, voy, porque la Nina está ahí posa, pero no lo explica, cómo funciona el árbol. Esto ya lo hemos visto más o menos en vídeos de en la ubicación, en el riego, donde se explica un poco el funcionamiento del árbol, pero bueno, vamos a repasarlo un poquito. Siempre es bueno, y os lo digo porque muchas veces me preguntáis cosas y no habéis visto los vídeos más básicos, siempre es bueno empezar, como los vídeos están ordenados cronológicamente, siempre es bueno empezar a ver los vídeos desde el último, o sea, desde el primero que hice hasta el último, porque la escuela de Bonsai Online lleva una coherencia y va creciendo desde abajo, como los propios árboles. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer un corte de una rama. Anda que no. Este es el corte de la rama. ¿Veis qué difícil? Bueno. Entonces vemos que lo típico, ¿no? Las anillitas de crecimiento, tal, 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 tal. Eso es madera. Eso es una. El núcleo de la madera, como he dicho muchas veces, lo que soporta la estructura del árbol. Es el chasis, el esqueleto del árbol. Y luego, por aquí, vamos a pintar en rojo. O vamos a pintar en rojo, Dios mío, si yo tuviera que dedicarme a dibujar. Ahí. Vamos a dibujar en rojo la corteza. Vamos a imaginar que la corteza es rugosa. Así justificamos mi porquería de pulso. Así. Perdonadme, pero es que no. No puedo hacerlo mejor. ¿Veis? Lo negro es el núcleo de la madera y lo rojo es la corteza. En la corteza, a lo que yo me refiero a corteza desde aquí, es a lo que comprende desde el núcleo, vamos a llamarlo núcleo, a la madera, que ya lo que hace es soportar el árbol, la estructura del árbol, hasta la corteza, donde va el cambium, xilema, floema y toda la vida del árbol. Nina, no, gracias. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros podemos doblar la rama teniendo la precaución de no lastimar la parte de fuera. La parte de dentro podemos modificarla para que la rama sea más flexible. Este vídeo es un vídeo muy complicado, muy técnico para mí. O sea, es un vídeo muy técnico y me resulta a mí complicado de explicar. Entonces, vamos a ver. Es muy fácil de entender, es muy fácil de entender. Nosotros sabemos que la corteza es la que, o sea, la corteza, la piel de fuera, vamos a llamarlo la piel de fuera para que todo el mundo pueda entenderlo, porque recordad que estos vídeos también lo ven niños. Por eso, estos vídeos se hacen siempre en blanco, sin ningún tipo de uso de malas palabras ni nada, y aparte, quiero que me entendáis todos, desde los más avanzados hasta los más niños o los más nuevos. El flujo de savia, el alimento del árbol, lo que hace que se formen las ramas, que se formen las hojas, que la fotosíntesis, todo, va por fuera, es la capa más superficial del tronco. Entonces nosotros si queremos hacer una torsión fuerte, ya hemos dicho que torsión no es que, si queremos hacer un doblado fuerte, podemos hacerlo siempre y cuando no interrumpamos ese flujo de savia. Hasta ahí, espero que haya quedado claro. No podemos interrumpir, Marito, ¿qué hace? No podemos interrumpir el flujo de savia. Sin embargo, podemos modificar la parte interior del tronco. Entonces, ¿por qué nosotros cuando queremos hacer un doblado fuerte de una rama enrafiamos? Porque la rafia, así como la cinta aislante, lo que hace, que os lo explico una vez,
Verá, me voy a enraciar yo. Yo tengo aquí una cinta de electricista que no pega sobre mi piel, pero se pega sobre sí misma. Eso es perfecto, porque no daña la corteza del árbol. Aunque la corteza del árbol, como nunca es una superficie sin poros, también es difícil que se lastime porque se haya pegado la cinta. Se me va a poner el dedo morado. Bien. ¡Ah! Así. Vamos a darlo así. A ver. Ahí. Mirad, mi dedo enraciado. ¿Veis? Si yo ahora cojo y doblo todo lo que puedo, por aquí veis que la cinta aislante aguanta la corteza en todos sus puntos para que no se agriete y no se despegue. Entonces, por eso utilizamos nosotros la rafia, tanto sea rafia natural como rafia plástica, como algún tipo de cinta aislante, cinta de vinilo o lo que sea. Cualquier cosa nos vale. Otra cosa importante. Vamos a ver, yo, perdonadme si voy rápido, pero es que creo que eso es muy sencillo de entender. Otra cosa importante. Nosotros tenemos una rama. Tenemos una rama. La rama, al doblarla, tenemos que hacerlo. Si yo supiera de diseño gráfico y de edición de vídeo, podría hacer esto con unas animaciones o con unos gráficos y sería bastante, bastante más fácil. Pero así es más personal. Cuando nosotros vayamos a doblar la rama, tenemos que hacerlo haciendo que la rama se doble por la máxima cantidad de puntos posible. Si nosotros cogemos una rama, vamos a ver, vamos a hacerlo con un alambre. Ahí. Veréis que es fácil, que es fácil, que es fácil. Esta es nuestra rama. Aquí con el fondo blanco se ve mejor. Esta es nuestra rama. Si nosotros cogemos la rama y la doblamos, cogiendo por aquí, por los extremos, por ejemplo, la rama va a tender siempre a hacer un codo aquí. Aquí se nos va a formar una grieta o simplemente va a crujir según la especie de árbol que sea, porque si es un árbol quebradizo lo tenemos muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Entonces, la torsión hay que hacerla siempre de forma... así. Que la rama esté doblada por la máxima cantidad de puntos posible. Así no hay un punto de estrés fuerte, sino que la tensión se reparte por toda la longitud de la rama. Así. Así. Espero que eso esté claro. Por eso, nosotros cuando doblamos una rama, siempre juntamos los dedos así y hacemos así. Porque de esta forma, el doblado que hacemos es muy sinuoso, es mucho más suave que si cogemos la rama y hacemos así. Y entonces tiende a formar ese codo. Mucho cuidado a la hora de doblar las ramas cuando hacemos un loop, por ejemplo, en un junípero, que la rama siempre se tiene que ir torciendo muy así por todos los puntos, ¿veis? Y que vaya por todos los puntos por igual, porque de esta forma quizás no nos arriesguemos absolutamente nada. Si nosotros cogemos la rama y la doblamos así, y la doblamos así, ahí exagerado, así y así, pues en este punto de aquí y en este punto de aquí, probablemente en estos dos puntos de aquí, tengamos rotura y la savia se interrumpa y nos carguemos la rama. Así que la forma de hacer siempre un doblado, en el caso de que sea un doblado de una rama o de un tronco de esta forma, vamos a intentar hacerlo de forma que se reparta la tensión por todos los puntos. Ahora, otro punto que se explicó en el directo, el tema del desgajado de la rama hacia abajo, que yo creo que tampoco tengo aquí ningún árbol, a lo mejor el de Álvaro. El de Álvaro no hizo falta al final desgajarle ninguna rama. A ver si es junípero grande. Es que tengo muy pocos juníperos y todos están trabajados de forma que no tienen trabajos drásticos. Porque si lo podemos evitar es lo mejor. Entonces, lo expliqué en el directo y lo voy a explicar aquí. Nosotros tenemos un árbol. Voy
Voy a hacerlo, perdón, voy a hacerlo un poco exagerado. Vamos a ver, este es nuestro árbol, vamos a ponerle la maceta, así, y las patitas, para que no coge. Tenemos un árbol. El árbol es la parte que sigue hacia arriba y la rama es el que vosotros veis a la derecha. Entonces, esa rama, lo que no podemos hacer nunca a la hora de diseñar un árbol, que eso siempre está mal, para bajar la rama es hacerla así. Eso es una catetada. Eso lo haría Manolo. Nosotros no. Con todo mi respeto a Manolo. Entonces, esas ramas tenemos que hacer con las... Tenemos que conseguir, ¿verdad? Tenemos que conseguir que la salida sea hacia abajo. Como la salida la teníamos hacia arriba, hace un día buenísimo hoy. Me he puesto la camiseta para hacer el vídeo, por el bien de todos y de todas, pero estaba por aquí regando sin camiseta, súper bien. Entonces, como nosotros tenemos la rama hacia arriba, lo que hacemos es... Voy a hacer la marca de la rotura en rojo. Para que se vea bien. Nosotros lo que hacemos es desgajar la rama hacia abajo. Para conseguir que la salida de la rama sea la ideal, sea la buena. Y en el futuro eso se... Se mantenga como un... A ver, que lo veo, sí está bien. Como una rama con una salida correcta. En el caso de los juníperos, en el caso de los pinos, que es la mayoría de los casos que se hace este trabajo, esta técnica, Esta herida No se cicatriza. Entonces eso hay que trabajarlo como madera muerta. Ahí sí hay que meter máquina, porque es prácticamente imposible hacerlo con gubia de forma natural. Entonces ahí metemos máquina y se hace como, bueno, un término medio entre un shari y un sabamiki. Se trabaja un poco la madera muerta hacia adentro y queda como una rama naturalmente desgajada y quedan hasta bonitas, ¿sabes? Pero esta es una técnica de la que no debemos abusar nunca. Si la rama nos permite bajarla sin desgajarla, siempre es mucho mejor. Entonces esta es la forma de desgajar una rama para conseguir una buena salida. Y la forma de hacerlo... es de manera natural. De manera natural quiere decir, no hace falta que nosotros hagamos un serrucho. A ver. Nina, no me ayudas, Nina. No hace falta que nosotros cojamos un serrucho y cortemos por ahí. Porque si nosotros cogemos el serrucho, probablemente no, seguro que vamos a cortar alguna parte de alguna vena viva y podemos liar una gorda. La forma correcta de hacer eso es bajando la rama con cuidadito y que ella sola se vaya desgajando de forma natural, de forma que la vena viva continúa hacia la rama y la vena viva continúa hacia el tronco. Lo que hacemos es separar las fibras y entonces la savia se redistribuye perfectamente hacia arriba y hacia un lado. Esta es la forma. Esto no es torsión imposible ni doblado, esto es una... Esta es la forma de desgajar la rama hacia abajo, haciéndole el mínimo daño posible al árbol. Esto es una técnica muy recurrida, o muy recurrente, o muy socorrida, o muy usada para pinos y para juníperos, porque sabemos que son árboles de maderas duras que difícilmente nos van a dejar que los subamos. Aparte, como funcionan con las venas vivas muy claras, podemos ver perfectamente cómo va una vena viva hacia la rama, cómo va otra hacia el árbol, y entonces lo que hacemos es separar las venas vivas. Y ahora con esto me acabo de recordar, que es lo que tiene no traer guión, otro tema, vamos a ver. Un bonsai con madera muerta. Vamos a pintar la madera muerta en negro y blanco, en blanco y negro, así. Y vamos a pintar la vena viva así, como si fuera un tanuki, pero siendo un árbol natural, pues si no, no tendría sentido lo que voy a explicar. Vamos a explicar con el rojo, porque los juníperos son rojos.
lo que es la vena viva del árbol que va por fuera. Así. Y las ramitas para acá. Así. ¿Veis? Lo blanco es la madera muerta con las rayas negras. Y lo rojo es la vena viva del árbol que va por fuera, porque es un árbol que tiene mucho shari, con mucha madera muerta. Y esa es la vena viva. Entonces, la forma de doblar esto con nuestra astilladora. La niña está ronroneando. Con nuestra astilladora cortamos, separamos la vena viva de la madera muerta y la vena viva, enrafiándola, la giramos y la bajamos y hacemos lo que nosotros queramos. Por ejemplo. Mira, ¿quieres pintar tú? Una tontería, ¿no? Para un diseño que nosotros queramos hacer así. Me resfrié en Sevilla, en Mangafé, y no levanto cabeza. Si nosotros queremos hacer esto, ¿no? Porque nos hace falta para nuestro diseño, porque somos unos visionarios o lo que sea. Pues entonces la forma sería, con la astilladora, separar la madera muerta de la madera viva y la madera muerta viva luego enrafiarla y doblarla como nosotros queramos, siempre con cuidado de no agrietar la madera, porque de esa forma no interrumpimos la vena viva, no interrumpimos el flujo de sangre. Así que si os dais cuenta, yo, vamos a ver, no vuelvo a ver, no es por vacilar, y es que yo sé mucho. Hay un millón de formas de técnicas que se pueden explicar de hacer esto. Muchas no se han inventado, esto tiene mucho de creatividad de uno mismo o de improvisación, ¿no? De capacidad de improvisación, que lo hablamos muchas veces. Lo que hay que tener claro es el concepto. El concepto es que nosotros la vena viva no podemos afectarla, no podemos perjudicarla. Cuando nosotros tenemos, en el caso, fijaos también, este es otro caso muy, muy visto en super técnicas, ¿no? De gente que es súper famosa y hace una técnica maravillosa. Nosotros tenemos una rama gruesa con una vena viva que es menos gruesa que la madera muerta. Esto lo vuelvo a repetir, yo no soy dibujante. Entonces, claro, a nosotros nos resultaría imposible mover, doblar esa rama, porque la madera muerta es una estructura muy sólida y no nos permitiría doblarla. Entonces, la forma sería doblar la rama rompiendo o cortando la madera muerta. Nosotros quitamos este trozo de aquí de madera muerta y tenemos aquí la vena viva. Entonces, enrafiando un poco, ¿veis? Quitamos un cacho de madera muerta. Entonces, cogemos y enrafiamos un poco la vena viva y ya podemos doblar perfectamente esas ramas. Lo que pasa que, claro, luego la madera muerta habría que trabajarla para que parezca una rotura natural y no se vea el corte plano ahí con una sierra. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Un tronco viejo de un pino maravilloso y estupendo, increíble, que tenemos porque somos gente de dinero. ¿Se ríen ustedes? A ver, nosotros tenemos un tronco muy grueso de un pino que es recto y nosotros queremos que tenga movimiento porque no nos cuadra el diseño como chocán, como vertical informal, o sea, como vertical formal, y queremos darle un poco de movimiento. Bueno, veréis. De verdad, yo más vale que no me dedique a dibujar porque vaya tela. Bueno, voy a quitarle la rama porque es que al final el árbol está peor. Ah, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos doblar este pedazo de tronco, nosotros ponemos una barra de acero al lado. Vaya tela, vaya tela. En fin, de verdad, perdonadme, es que a mí me da esta vergüenza dibujar, pero bueno. Ponemos una barra de acero al lado, o de hierro, una gavilla. Ponemos aquí, de aquí a aquí, un tocón de madera. Y aquí anclamos con el tronco. Y aquí, el árbol sigue para arriba. Y aquí ponemos otro alambre. Nosotros vamos haciendo tensión en este alambre con algún jack o con nuestra propia fuerza, porque somos como Chuck Norris. Y entonces, esto aquí aguanta la madera. O sea, esto aquí aguanta la distancia entre el tronco y la gavilla.
Entonces nosotros tensionamos de aquí hacia aquí y esto está aquí aguantado y lo que hacemos es doblar el tronco hacia aquí. Es una forma de doblar el tronco. Que el tronco es demasiado, demasiado, demasiado grueso y no puedo doblarlo porque es un tronco muy bestia y muy grueso. Ya vamos a empezar con las técnicas un poquito más drásticas, que por favor no las hagáis. Pues entonces cogemos desde el punto que nosotros queremos doblar, que a lo mejor cae por aquí, y hacemos un taladro hacia adentro. El taladro, solo a efectos de flujo de savia, solo sería un pequeño puntito, lo cual no implica ningún tipo de desestabilización en el flujo de la savia. La savia inmediatamente se redistribuye alrededor de ese punto, ¿no? Porque sería un punto. Y el tronco, una vez dentro de la madera, lo vamos moviendo hacia adentro, hacia los lados, tal, 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 hasta que vaciamos un poco el tronco por dentro sin que se vea desde fuera. Y entonces, quitando un poco de la estructura del núcleo del árbol visto desde arriba, esta parte de aquí la huecamos desde un punto que nosotros hacemos aquí. No estamos poniendo en peligro, la salud del árbol, porque lo único que hemos hecho a efectos de savia es un puntito, pero le hemos vaciado mucho el núcleo de la estructura que soporta el árbol y el árbol es muchísimo, muchísimo más flexible. Hay que tener cuidado con esas técnicas, hay que tener conocimiento, hay que tener práctica, hay que haber matado unos cuantos árboles para hacer esto. Yo os suplico que no hagáis estas cosas. Lo mismo con una rama muy gruesa, súper gruesa. Esta técnica la hemos hecho en Japón unos cuantos alumnos con Oyakata. Oyakata era el que llevaba la batuta. Queremos doblar esta rama súper gruesa. Entonces hacemos un taladrito aquí, un taladrito aquí, un taladrito aquí. Así, ¿veis? Taladrito. El taladro que metes desde aquí, la broca. Esto es una broca porque veis que tiene las estrías esas, la vuelta, que son roscadas, ¿no? Entonces nosotros cuando metemos la broca, vamos vaciando, por supuesto brocas de madera, vamos vaciando la velocidad lenta para no quemar el agujero que hacemos con la broca y que no se cauterice los labios de cicatrización para que luego la cicatrización sea inmediata. Tened en cuenta que lo que hacemos es un punto. La piel del árbol lo que va a sentir es esto. Un punto, como cuando le ponemos una puntilla, cuando le ponemos un tornillo que no supone absolutamente ningún peligro para el árbol. Y en el núcleo de la rama, ya os lo he dicho antes, que por aquí va la savia solo lo interrumpimos un puntito, veis que eso no perjudica en nada, y esta parte de aquí la vaciamos, esto es negro. Así. ¿Veis? Le vaciamos el núcleo de la... ¡Ay, qué gracioso! Hay un pajarito ahí, un carbonero de estos insectívoros. ¿Y para qué tengo yo la malla antipájaro entonces? ¿Qué? ¿Cazadores? ¿Cazadores? Nina, con las babas. ¡Qué asco! Entonces lo que hacemos es que vaciamos el núcleo del tronco y el tronco, la rama en este caso, se vuelve mucho más flexible. Porque por aquí dentro se queda hueca, no del todo, pero hueca, bastante hueca, le quitamos mucha fuerza al centro del árbol y ya la rama es mucho más maleable y la rama se puede doblar con una facilidad increíble. También hay que tener en cuenta en estos casos que debilitamos la rama, hay que tener cuidado, por eso os pido por favor responsabilidad y moderación con estas técnicas. Estas técnicas es bueno conocerlas porque nos pueden salvar en algún caso, como en el caso de este olmo que no tenía ningún tipo de futuro como bonsai, fue una de mis meteduras de pata de novato, y ahora es un bonsai que podría estar dignamente en cualquier exposición. Aparte que el trabajo que se le ha hecho a las ramas es un trabajo concienzudo, ¿no? Es un árbol con futuro, es un chojín, mide 18 centímetros, ante media 35. Gana bastante. Así que técnicas para doblar ramas, para doblar troncos, hay un millón. Y un millón más que os podéis inventar vosotras y vosotros. Porque lo importante es tener claro cómo funciona el árbol, cómo va el flujo de savia
y que no podemos interrumpir, ni matar, ni cortar, ni cambiar cambiar. No podemos matar ni interrumpir el flujo de savia. Podemos modificar el núcleo del tronco, que es una madera que simplemente soporta una estructura. Podemos modificar las maderas muertas, que en la mayoría de las ocasiones son prácticamente inamovibles, no podemos doblarlas. Esas sí las podemos quitar, las podemos cambiar, e incluso podemos separar la vena viva de la madera muerta. Y se pueden hacer mil cosas, de verdad, un millón de formas, cada caso es diferente y se puede malear, se puede moldear, se puede hacer lo que queramos. El junípero de Álvaro, que lo estoy viendo desde aquí, que visteis que tenía una torsión muy fuerte, hecha unos loops tal, no ha secado ni una rama, está verde, 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 precioso, y se han hecho trabajos de doblado importantes. Se han hecho trabajos de doblado importantes con Senrafió, lo recuerdo, con cinta aislante negra, cinta aislante, no cinta electricista. Y bueno, y ahí está, perfecto. Ya os digo, no ha secado ni una rama, pero bueno, de verdad, guardaba esta técnica como un recurso, como un último recurso, pero no os entusiasméis con los doblados fuertes, porque podéis llevaros más de un disgusto. Así que bueno, creo, en realidad este vídeo es muy cortito, este vídeo era dejar claro que podemos modificar el núcleo y la madera muerta, pero nunca el cambio, y ya está, y no tiene más. Y algún truquito para hacerlo, cuando hagamos torsiones fuertes, el rafiar para que la madera no se separe, torcer siempre con mucho cuidado, repartiendo los puntos de presión, y ya está, de verdad, ya está. No os compliquéis más, y no, si podéis no hacerlo nunca, mejor. Pasamos a la sección de el preguntario. Bueno, pues bienvenidos a una nueva sección del preguntario. Así que empezamos rápido ya. Juan Hashiba. Hola David, una pregunta sobre torsiones imposibles. Tengo un esqueje de un olivo. El olivo es un árbol de madera muy dura. El esqueje es una rama recta, 5 milímetros de grosor y 10 centímetros de altura. Pero me gustaría darle algún movimiento para que el día de mañana sea un bonsai no demasiado soso. ¿Cómo recomiendas darle el movimiento a este tronco? ¿Con la técnica que contaste de cómo hacer un bonsai desde 0 en 8 minutos o con alguna de torsión imposible? Esto no es ni torsión imposible. Bueno, quizás sea un trabajo para el vídeo aquel de cómo hacer un bonsai dejando cortando. Si lo quieres hacer así, si no, lo que puedes hacer es, mediante el alambrado, coger tu esqueje, hacerle, con cuidado, por favor, no como lo estoy haciendo yo, algún pequeño movimiento, ya dependiendo de cómo tú quieras que sea tu bonsai. La salida siempre desde izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y bueno, y el movimiento que se venga siempre un poco hacia nosotros, pero ya es un poco cuestión de gusto. Si tú quieres una azotada por el viento, si quieres una cascada, si quieres un vertical formal, un vertical informal, depende de ti. Así que esto no sería ni torsión imposible, porque sería un trabajo muy sinuoso, y sí puede ser un trabajo de la creación de un bonsai desde cero. Tienes un material muy joven. Quizás sea un trabajo más apto para tu compañero de trabajo, Manolo. Seguro que hace buenas torsiones. Bueno, Manolo es rural. No es bonsaísta, Manolo es el que hace el trabajo sucio, el trabajo duro. Yo soy aquí el artista, y Manolo es el que hace la... el que riega, el que limpia, el que recoge, el que hace los pedidos, todo. Ya un día esto os enseñaré cómo trabaja, cómo enseña los pedidos, o sea, cómo hace los pedidos. Barros Daniel, ¿a partir de qué diámetro de tronco se puede o conviene o bien torsionar o doblar en los ficus retusa, y hasta cuál diámetro? Más que nada por saber si los comerciales los hacen alambrados desde pequeños o los doblan luego al crecer. Los ficus comerciales se hacen... Veréis, fijaos, hay una serie de ficus comerciales que son los que se comercializan como ficus india, que son estos injertados, que son unos troncos así que hacen espirales. Esos troncos no son troncos, sino son varios plantones trenzados entre sí que se fusionan, y luego son dos cañas de bambú que ponen y el árbol lo enredan alrededor, y ahí ya luego le van injertando las ramas en los exteriores de las curvas. Esa es la forma que lo hacen. Los diámetros nunca, 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 yo no te puedo decir, a partir de este calibre no se puede doblar, porque hay ficus que, aun siendo de la misma especie, son mucho más quebradizos que otros, aun siendo de la misma especie. Entonces, lo siento, pero no puedo dar medidas ni calibres ni nada.
Grepi SDS, esperando tu vídeo. Ya está. Ya, si lo estás viendo porque ya está subido. Yo ahora mismo lo estoy haciendo. Abel Arco. Hola, soy Abel de Granada. ¿Qué tal? Bien. Bueno, antes de la pregunta me gustaría agradecerte la verdadera afición que estás creando. Gracias. Sin ánimo de lucro, son, bueno, yo sí quiero lucrarme, pero no me sale. Son increíbles los vídeos que estás haciendo en la escuela online. Gracias. Los bonsaístas necesitábamos esto de verdad. Bueno, me dejo de tanto peloteo y mi pregunta es la siguiente. ¿Rafia o goma de esta que ponien, se están poniendo, que están poniendo de moda los italianos? Un abrazo, enhorabuena, una vez más, gracias. La goma de los italianos, supongo que estamos hablando de la cinta electricista que explicaba antes. En Japón también se usa hace muchos años. Yo personalmente soy más de rafia natural, por tradición, porque me parece mucho más. Aparte de que es más laborioso, porque tiene su técnica ponerlo, el resultado es mucho más japonés. Que, pero en Japón también se utiliza la cinta negra. ¿Jona Peláez o Jona Peláez? Perdóname, pero no sé, supongo que Jona. Hola David, gracias por seguir ayudándonos tanto. A vosotros. ¿Es posible bajar una rama de arce ya lignificada haciendo muchos cortes en la zona que va a recibir la tensión e hidratándola sin que se parta? Muchas gracias por volver a despertar mi afición por los bonsáis después de años. Gracias a ti. No me parece una buena idea. No me parece una buena idea. Lo he escuchado, lo he escuchado y lo he visto hacer. Lo de hacer, coger una rama y hacer varios cortes para que la rama se vaya separando. Pero al hacer nosotros de forma selectiva nuestra los cortes, podemos estar interrumpiendo venas vivas que sean indispensables para la vida de esa rama. ¿Qué cantidad de pájaros hay aquí donde está Alfred Hitchcock? Había antes un carbonero y una lavandera blanca. Las lavanderas blancas son preciosas. Yo, a mí es que me gustan todos los animales. Pero me entretienen, lo siento. Eso quizás se pueda hacer en el caso de los pinos, que se hagan torsiones así en el tronco, pero los cortes serían siempre longitudinales para que la vena viva se redistribuya alrededor. Si nosotros los hacemos atravesados los cortes, interrumpimos esa vena viva y nos cargamos el árbol. No me parece una buena idea una rama lignificada de arce, hacerle varios cortes para doblarla. Si lo que sí te recomendaría es rafia, y si la rama es muy gorda, hacerlo en varias veces. Ahora coges y doblas un poquito sin arriesgarte, y cuando tú sientas o pienses o compruebes que esa rama se ha quedado en su sitio, le das un tiempo, por supuesto, para que se vigorice, porque si se hacen microfisuras, esas microfisuras, es que me meto en unos berenjenales también, esas microfisuras van a cicatrizar. Entonces deja, si haces microfisuras, si haces unas pequeñas grietas que se hagan de forma natural, deja que eso cicatrice y que vuelva a lignificarse. Entonces, deja que esas microfisuras vayan cicatrizando, porque ya son micro. Y entonces, cuando hayan cicatrizado bien y el árbol haya vuelto a lignificar esa rama, vuelves a forzar otro poquito para que se vuelvan a abrir otras grietas nuevas o las mismas y que vuelva a ir cicatrizando, o sea, haciéndolo de forma progresiva. No, si no lo tienes claro, no lo hagas una vez porque te puedes quedar con la rama en la mano. Pero vamos, de todas formas, si las fisuras son grandes, también se pueden malograr. Víctor Pérez Pérez. Hola, David, desde Barcelona. Hola, Víctor Pérez Pérez. ¿Me podrías decir si los troncos de los granados Nejikán son torsionados o se trata de varios troncos enlazados? Por si no me explico bien perfectamente. Me refiero a los troncos que recuerdan a los helados Twister. Genial la comparación. Dios, que el chocolate y nata estaba de muerte. ¿Por qué? Porque ya no es verano, sino ahora mismo por tu culpa saldría y me compraría uno. ¡Ah, me pica la nariz! Es decir, que manteniendo el mismo eje se sirvan alrededor, eso sí es una torsión. Se aprecia mucho en algunos troncos de gran diámetro. Cuéntanos cómo se puede realizar esa torsión que parece que afecte más a la parte superior que a la interior. Ah, perdón, que he leído yo mal. A la parte exterior que a la interior. Gracias por tu vídeo. Gracias a ti y a vosotros. Yo tengo un par de granados y sé a lo que te refieres. Voy a traerlo. Un segundo. Pues bueno, Víctor. Supongo, vamos, supongo no. Estoy seguro que te refieres a estos granados que de forma natural, atención, de forma natural hacen esas espirales. Creo recordar, corregidme si me equivoco, que Nejikán en sí significa espiral o algo así. Algo así, creo recordar, pero claro, esto es algo que en Japón se ha tocado muy poquito. Yo tengo dos, tengo este y tengo otro chiquitín
que va para José Orlando Rivera, ese es tuyo. Y no, esto se hace de forma totalmente natural. Es una característica de la mayoría de los granados, el hacer el giro ese en espiral también se da en olivos centenarios, lo he visto que están totalmente girados sobre su propio eje. Y este caso, que es un granado, el Punica granatum, que es el Nejikan, la variedad esta de espiral, pues es así, esto no lo hace nadie. Lo que sí hace el hombre es lo que he explicado hace un momentito de los troncos estos de Ficus retusa que vemos, que son en ese los que comercializa IKEA, los que llevan vivero, los que yo hace muchos años también vendí, como que lo llamaron en un foro Sancoficus, ¿no? Que eran los árboles, los Ficus de Sancofa en aquel entonces, que eran estos árboles grandes injertados con los troncos, ya os digo, ponen dos varas de bambú, lían una trenza de plantones alrededor, la trenza de plantones se fusionan con unos crecimientos rapidísimos en un clima idóneo y le injertan las ramas en los exteriores de las curvas. Muchas veces Ficus compacta, que es lo que llaman Ficus india, muchas veces Ficus green island, que es lo que llaman Ficus panda, y creo que nunca he visto el Ficus retusa natural, pero bueno, da igual. Esos sí son hechos por el hombre, esto es totalmente natural. Esto, a medida que van creciendo, se van girando sobre sí mismos. La particularidad del Nejikan es que lo hace desde muy jovencito. Este árbol puede tener, conmigo lleva 5 años más o menos, y en cultivo que se lo compré a Jaume Canals llevaría también unos cuantos años. Este árbol puede tener máximo 15 años, y fijaos que ya tiene una espiral importante. Y aquí, no sé por qué, el muy gracioso ha secado una de las venas, lo está haciendo de manera natural también, y ahí se va a quedar una madera muerta en medio que va a ir en espiral y que va a quedar preciosa también. Así que haga el árbol, que haga lo que quiera, que yo estoy contento. Pues no, amigo, se hace solo, Víctor, se hace solo. Esta variedad de árbol lo hace de forma totalmente natural. Yo lo he visto en unos troncos increíbles de gordos, precioso también. Andrés Erazo Muñón. Hola David, saludos desde Ecuador. ¿En qué especie sería utilizar esta técnica? Gracias. Esta técnica yo la recomiendo no la utilicéis nunca en ningún árbol. Esto se utiliza mucho, sobre todo en el junípero, porque al ser un árbol perenne podemos hacer las vueltas que queramos, que no se van a ver. Y luego, cuando el árbol madura, se queda la vena viva haciendo espirales, haciendo movimientos muy interesantes que son técnicas que dan carisma al árbol a largo plazo. Pero yo de verdad recomiendo que si lo podéis evitar, lo evitéis. Quino Orellana Muñoz. David, una duda que me quedó en el último vídeo, aunque no venga a cuento. Es sobre el líquido de gin. Una vez se lo aplican, ¿lo dejamos a la sombra o al sol? He escuchado dos versiones. ¿Tú qué opinas? Yo esto lo he hecho mucho en Japón, lo de pintar la madera muerta. El árbol se pinta con la madera muerta y va al sol directamente. Vuelve al sitio. No necesita ningún tipo de cuidado previo. Además, la madera lo que necesita precisamente es secarse y curarse. Entonces, al sol y que seque bien. No tiene más historia. Sergio Marco Chencho. One more time. Hola David, ya eres de la familia, macho, te voy a mandar una camiseta ahora. ¿Hay alguna forma de doblar una rama de olivo? Porque la verdad es que la toco y muevo antes la maceta que la rama. Un saludo. Es verdad, ya os lo he dicho antes, que los olivos son árboles de madera durísima. Entonces, mándame un correo con la rama del olivo y a ver qué se puede hacer. Vamos, si es una rama gruesa, quizás vaciándole un poco el núcleo de la rama, o si no es demasiado gruesa, enrafiándola un poco. Es cuestión de sopesar. Víctor V. Arreola, también te conozco de unas cuantas preguntas. Hola David, ¿qué especie recomiendas que se ven mejor las torsiones o cuáles no se recomienda hacer torsiones? No hagáis nunca torsiones ni doblados drásticos en árboles caducos, porque los caducos luego se desnudan en invierno y queda horrible. El árbol caduco siempre tiene que tener un aspecto muy, 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 muy natural. A ver, un segundo. Los caducos, lo malo que tienen es que no nos permiten hacer trampas porque luego nos delatan. Entonces, siempre en árboles perennes y lo mínimo posible. A ver, entonces, vale. Y una pregunta.
pregunta más de una clase muy atrás, la técnica de los coladores, si se puede aplicar en juníperos. En Japón se producían juníperos en coladores y Mario tenía su propia colección, su propia producción de juníperos en coladores y se dispara el crecimiento, que es una locura. José Rivera, José Orlando Rivera, en el Bonsai en el Trópico, en el foro, también ha puesto hace poco una evolución de un junípero en un corredor. Brutal, brutal, genial. Muchas gracias y espero tener la oportunidad de visitarte e ir a España. Saludos desde México. Estaría bien que vinieran gente de México, de Argentina, aquí a dar culpa. Seguramente sea más barato que me desplace yo. Un segundo. Un segundo. José Ramón Rodríguez Dávila. Muy buena, David. Te quería preguntar. Tengo un pino silvestre de unos 8 o 10 años. Me lo regaló una vecina. ¿De qué forma puedo doblarlo? Pues tiene poca brotación y pensé hacer un literati. ¿Qué me aconsejas? Un saludo y gracias por compartir tus vídeos. Por cierto, el vídeo de los arces es muy completo. Con peña como tú, quien no se aficiona a este fantástico mundillo. Sigue guay, saludo a Nina. ¡Nina! Te saluda. Bueno, José Ramón. El pino silvestre. El pino silvestre, como si piensas hacer un literati y tiene 8 o 10 años, supongo y entiendo que es un árbol alto y delgado, quizá un poco desgarbado, porque tenga la brotación en las puntas, porque no se haya trabajado como bonsai. Entonces, siendo así, no te va a costar ningún trabajo doblarlo. No te va a costar ningún trabajo doblarlo. Así que con cualquier, si no con la gavilla al lado, con el tocón de madera, con los tensores, con eso viene en mi libro. Si no tienes mi libro, cómpratelo. Elena Fernández de Castro. David, ¿por qué subes los vídeos tan tarde teniendo en cuenta siempre que es domingo y los lunes se trabaja? Gracias. Esto te ha contestado ya. Yo se lo he explicado a... Uy, qué de pena hay aquí. Nina, te he cogido el rabillo. Yo ya he contestado a Elena en el Facebook y contesto aquí para todo el mundo, porque entiendo que la mayoría de las veces los vídeos terminan de subirse a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana. Os explico, vamos a ver, yo me levanto todos los días que... Bueno, yo es que trabajo de lunes a domingo, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y todavía no veo beneficio, espero que a corto plazo. Yo me levanto todos los días a 8 de la mañana, a 8 de la mañana, preparo mis cosas, me siento en el ordenador, veo el temario, preparo un poco qué tengo que hacer hoy, las cámaras de vídeo que las he dejado grabando, cargando por la noche, preparo mis cositas, me vengo a Chiclana. Vengo aquí, llego, cojo, riego todos los bonsáis, recojo las cacas de los perros y esas cosas, porque claro, tienen sus pañales, tienen sus necesidades y hacen sus cosas, entonces recojo tal, 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 y grabo el vídeo. Grabo el vídeo, preparo los pedidos, sigo los pedidos, todo. Entonces, yo llego a mi casa a las 3 de la tarde, recojo a mi mujer a las 3 menos cuarto, llego a mi casa a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, ya a la cocina, la comida, como. Termino de comer a las 4, fácil, y me pongo a editar el vídeo. A editar, en editar el vídeo puedo tardar una hora, tranquilamente, una hora, hora y media. Luego pongo a subir, a exportar el vídeo desde el programa hasta el ordenador, que tarda una media de una hora y media. Entonces ya nos estamos poniendo en las 4 o 5, las 6 y media de la tarde, fácil, 6 y media, 7. Y a esa hora, cuando ya el vídeo está exportado en el ordenador, mientras que contesto los correos electrónicos, actualizo las redes sociales, atiendo a la gente en el chat, atención al usuario y recojo pedidos, mil cosas que hay que hacer en internet, pongo a subir el vídeo a YouTube, porque mientras que el vídeo se está exportando del programa al ordenador, no puedo tocar el ordenador porque se bloquea. Vamos, se ralentiza demasiado y hay veces que el típico, esta página no responde y me muero. Entonces, a las 6 y media de la tarde pongo a subir el vídeo a YouTube. Y el vídeo tarda en subir fácil, los vídeos de media hora de 40 minutos, unas 4 horas, 5 horas. O sea, pon entre 4 y 6 horas, pon que tarden 5 horas de media. Y lo he puesto a subir a lo mejor a las 7 de la tarde, pues ya se nos pone en las 11 de la noche. Eso si me sale todo bien a la primera, que no es siempre. Entonces ese es el motivo de que los vídeos acaben subidos a YouTube a las 11 de la noche, a las 12, a la 1. Hay veces que han terminado de subir a las 5 de la mañana y yo ya me he ido a dormir. Entonces, claro, el problema de los vídeos es ese.
Lo de los domingos, Elena, los domingos era antes, ahora se suben los vídeos entre semana también y todo. Pero vamos, siempre podéis verlo el día siguiente por la mañana, por la tarde, cuando venga bien. Lo bueno es que ya se quedan subidos. Yo os agradezco que estéis un poquillo ansiosos por los libros, porque a mí eso me halaga mucho. De todas formas, esto está contestado, por supuesto, sin ninguna acritud. Yo entiendo que preguntéis y yo estoy aquí para responder. A ver, pregunta. ¡Muy buena! Eso lo dice Diego Tebot, imitador mío. Hola David, soy el turco, ya hemos hablado otras veces. Desde Argentina hablamos un par de veces y me gustaría saber si estas torsiones se pueden aplicar a frutales también. Desde ya un abrazo, hasta el próximo comentario. Estas torsiones se pueden aplicar en cualquier árbol que tenga rama y que tenga tronco, que tenga todo. Pero prácticamente no queda bien nada más que en los juníperos y quizás en algunos pinos. También depende de lo que podamos hacer o de lo que queramos hacer. Si queremos hacer una torsión, un loop o una S o un espiral, eso queda mal prácticamente en todos los árboles menos en los juníperos. Así lo que queremos es a lo mejor doblar una rama que tenemos que torcer un poco hacia arriba, hacia abajo. Eso lo podemos hacer con todos los árboles. Francisco Manuel López Izquierdo. Hola David, soy de Algeciras, cerquita. ¡Ay! Y me gustaría saber, al fusionar troncos de ficus retusa con tornillos, ¿cuándo los retiramos? Pienso que se retiran, ¿no? No se retiran. Abel Arco, otra vez. Algunos estamos desesperados esperando siempre tu próximo vídeo. Un abrazo. Yo os lo repito, me halaga mucho que tengáis ganas de que salgan los nuevos vídeos, pero en este caso también se me juntó lo de la avería del coche y bueno, cosas que pasan. Mosquito. Luis Carlos Martínez Oloarte. ¿Qué tal? Saludos desde México. Saludos a México. ¿Sabéis que yo crecí viendo el Chavo del 8, el Chapulín Colorado y esas cosas? Me encanta. Me encanta. Yo iría a México solo para conocer a conocer a Carlos Villagrán. A Kiko. ¿Qué tal, David? Saludos desde México y gracias por lo que haces por nosotros. Quisiera preguntarle gracias a vosotros. Vi un vídeo de un coreano que en lugar de rafia ponía venda de la que se usan humanos. Es igual todo producto que nos pueda contener un poco la rafia a efectos de que no se nos agriete es válido. Unos son mejores, otros son peores. Yo, aparte de la rafia natural, que es la que a mí más me gusta, sobre todo por motivos de estética, recomiendo la cinta de electricista que se pega sobre sí misma y no sobre el árbol, es perfecta. Y una pregunta más, ¿cómo debo acomodar las ramitas de los juníperos? ¿Las pongo hacia abajo y espero los brotes hacia arriba? ¿O las puntas las apunto hacia arriba, de frente o hacia dónde? Para poder dar volumen, como se le da volumen al follaje. ¡Hala! Más o menos así, dejando esta parte de aquí paralela al suelo. Y la salida siempre lateral o hacia abajo, nunca hacia arriba y con la catetada de el pulpo. Luego el árbol va a brotar solo hacia arriba y ya te va a hacer la nube. A ver, yo las dos menos 20 ya. Y ya está. Y ya está. Ya no hay más preguntas. Así que hasta aquí el vídeo de la Escuela de Bonsai Online que trata sobre torsiones imposibles, que al final ni son torsiones ni son imposibles. Vaya porquería de título. Así que bueno, ¿cuál es el próximo vídeo de la Escuela de Bonsai Online? El de el Nevari, las técnicas de cicatrización. No me acuerdo. Ya lo anunciaré. Así que un abrazo y hasta el próximo vídeo. Y entonces vuelves otra vez, cada vez hablo peor. A doblar, a
Entonces vuelve. Os voy a matar a todos. Entonces espera a que esas micro... No puedo, ¿por qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yona Pérez. No te contesto más.